Hola, buenas noches. Bueno, mi nombre es Susana Muñoz, yo soy periodista económica, casi os diría que por accidente, porque empecé haciendo periodismo cultural y por huecos que quedan en los periódicos terminé haciendo economía y hoy en día pues tengo la suerte de hacer y combinar las dos cosas, la economía y la cultura. Soy vicepresidenta occidental de la Asociación de Gestores Culturales de Andalucía y a partir de mañana, puesto que ya se han cerrado las urnas, secretaria de Actividades Culturales y Publicaciones de la Asociación de la Prensa de Sevilla. En primer lugar, quisiera agradecerles a todos su presencia aquí y bueno, y al mismo tiempo disculparme porque yo no he podido asistir a otras sesiones porque además soy madre de dos criaturas de 6 años y estos horarios para mí son un poquito complicados. Antes de comenzar a presentar a los protagonistas de hoy, quisiera hacer algunas reflexiones, ¿no? En primer lugar, me gustaría poner en valor la iniciativa Sevilla Abierta, a la que agradezco la invitación que me ha cursado, en particular a Juan Luis Pavón, que es un compañero muy querido y muy admirado por mí, y quisiera ponerla en valor por tres motivos. En primer lugar, porque saca a la luz proyectos de gran interés para la ciudadanía, como son estos 4 ejemplos que tenemos aquí, todos los que hemos tenido en anteriores sesiones y los que tendremos en la siguiente. En segundo lugar, porque también pone sobre la palestra la idea de que Sevilla es, y yo añado, debe ser, un espacio para emprender y un espacio donde hay ideas y personas muy brillantes que merecen ser conocidas y reconocidas por todos. Y en tercer lugar, porque evidencia que Sevilla puede y debe ser progreso. Y debe ser porque además de mantener las tradiciones, que está muy bien y de la que todos disfrutamos, también debe permitir y facilitar al mismo tiempo que se pongan ideas en marcha, proyectos novedosos que son factibles, con éxito, como todos los que tenemos hoy aquí, y que nos ayudan a ser mucho más como ciudad de lo que somos. Crear empleo en Sevilla es posible, como vamos a ver. Yo, como habéis visto por mi trayectoria, creo firmemente en la colaboración y en el trabajo en equipo, también en el asociacionismo, en la propuesta de ideas y en la necesidad de abrir nuevos caminos. Y sobre todo creo que es obligatorio que desde las administraciones públicas, desde el sector privado, desde la ciudadanía, contribuyamos a que estos proyectos que tenemos aquí un día aparezcan como camino y terminen siendo autopistas de las que todos podamos disfrutar. Quizá las personas que están aquí se pregunten qué tienen en común estas 4 personas que están aquí, sus proyectos empresariales. Y yo os diría que comparten un reto común, que es la creación de empleo. La creación de empleo a la que yo le añadiría superando barreras, reinventándose, generando nuevas ideas, aplicando la creatividad, compartiendo el conocimiento, algo que es complicado muchas veces, sacando y poniendo sobre la mesa sus capacidades, sus experiencias vitales y laborales y todas sus habilidades. Como reza el título de la sesión de hoy, ¿se puede afrontar el desarrollo económico y laboral desde cualquier barrio de Sevilla? Claro que sí, lo vamos a ver. Os voy a presentar muy brevemente a las 4 personas que tengo aquí. Quiero recordaros que todas las sesiones del ciclo ISA se retransmiten por streaming y que a partir de mañana se pueden también ver en la web de la iniciativa Sevilla Abierta. También con el hashtag Sevilla y su futuro se puede tuitear y seguir por Twitter y yo os animo a que participéis. En primer lugar, os presento a José Manuel Martínez Moreno. Es director gerente de la cooperativa Smart Ibérica, que tiene sede en Sevilla. Es una cooperativa de gestión de proyectos artísticos y culturales que se articula a modo de estructura paraguas para favorecer la consolidación del mayor número de empleos con la mayor calidad y estabilidad laboral en el seno del sector cultural que falta le hace, donde muchas personas ejercen sus especialidades de un modo discontinuo y precario, como todos sabemos. Perdón. En segundo lugar, tenemos a Jesús Sánchez Pérez, consejero delegado de la cooperativa Los Huertos de Itasal, con la que trabajadores de Itasa desarrollan el cultivo de setas y champiñones en las antiguas naves industriales de dicha empresa en el Cerro del Águila. El trabajo en Itasa como tejedor, hilador y técnica de mantenimiento y en Mediterráneo Técnica Textil como encargado de tintes y acabado. Desde el año 1999 es secretario del Consejo de Administración de Itasal cuando los trabajadores decidieron asumir la gestión de la empresa para evitar su extinción y mantenerse laboralmente en activo. Os comento que me hace especial ilusión tener aquí a Jesús porque en mi época de periodista de economía en el Correo de Andalucía
Bueno, pues seguimos todos, por desgracia, el declive de Itasa y después el resurgimiento. Y la verdad, encontrarme con Jesús y ver que se han vuelto a reinventar y a transformar, pues me hace mucha ilusión. También tenemos a Antonio Fagundo, director jurídico de marketing y de expansión de másalto.com, una empresa que desde su comercio en la calle Feria vende zapatos a clientes de 88 países. Es un comercio que dieron sus padres, que eran emigrantes, en Alemania, y vendían zapatos con unas alzas que no se veían, ¿no?, que son invisibles a la vista, de 7 centímetros. Empezaron a venderlos por catálogos de Sevilla, por correspondencia. En el año 1994 dieron el salto a Internet y hoy en día atienden a sus clientes en 8 idiomas. Y yo estoy por pasarme por allí también, a ver si me ponen un alza. Y en cuarto lugar tenemos a Fernando Ramos, que es consultor y creador de 1500. Es un proyecto colaborativo que está en marcha en Sevilla y en su provincia, para el desarrollo basado en la cooperación, dirigido a estudiantes y a desempleados, para rediseñar sus perspectivas profesionales, basándose no solo en su experiencia, sino también en sus capacidades, aptitudes y pasiones. Fue cofundador de la empresa ICOS y Sistema y también forma parte del movimiento B Corporation, que entiende la empresa como herramienta de cambio social. Todos ellos tienen 10 minutos para presentar a sus empresas. Después iniciaremos un debate. Iniciaré yo algunas preguntas durante una media hora aproximadamente y después daremos paso a las preguntas que pueden formular ustedes con unas páginas que os han repartido o que tenéis ahí. Y lo que esperamos, por favor, que sea un debate lo más fluido posible, con lo cual os pido pues todo brevedad para que podamos preguntar muchas cosas. Y ya sin más, le doy paso a José Manuel Martínez. Ahora, ¿no? Hola, buenas tardes. Yo soy José Manuel Martínez y soy el presidente de Maribérica, que es una cooperativa que hemos conseguido ponerla en marcha después de mucho sufrimiento, ¿no? Como todas las cooperativas, ¿no? Entonces, bueno, si os parece, como una imagen vale más que mil palabras, ¿no? Se dice, ¿no? Vamos a ver el vídeo, que lo ha hecho además uno de los socios de la cooperativa. Vemos el vídeo y después os comento todo lo que estamos haciendo, ¿vale? Básicamente, la situación de un artista es sobre todo que es la intermitencia, o sea, no tener el trabajo continuo. Hay veces que tienes muchos conciertos, otras veces que tienes menos conciertos, hay veces que vendes discos, otras veces tienes encargos como compositor. Lo peor como autónomo es que tenía que soportar gastos de gestoría, incluso en tiempos de inactividad laboral. Tener que perder el tiempo con todo el papeleo y así no poder crear como tú quieres. ¿Qué ocurre cuando empiezas a no cobrar ciertas cosas o los presupuestos que tú estás haciendo se van reduciendo, ¿no? O sea, que es mejor que me vaya al bar, tire monedas en una máquina y espere que me salgan 300 euros, ¿no? Uno de los estreses bastante comunes cuando trabajas como autónomo dentro de las artes escénicas es que te paguen tarde. Eres tú solo frente a una empresa o a un festival o un teatro. Había asumido ya que no iba a llegar a la cotización como a cobrar el paro. Y claro, es otra vez una situación bastante vulnerable en comparación con otro tipo de trabajadores. Todo eran problemas, es decir, con una actividad discontinua, con una facturación unas veces más alta, otras veces inexistente, las fórmulas que el sistema ofrece no funcionaban. Ninguna era compatible con lo que queríamos hacer. No era posible montar una sociedad, no era posible ser autónomo y no tener que estar dándote de alta y de baja. Para nosotros la cooperativa fue la solución perfecta.
Durante muchos años las compañías y los trabajos se contrataban a la gente y a raíz de la crisis cada vez todo el mundo te pide más que seas autónomo y ser autónomo hoy en día no compensa. SmartIB es una cooperativa sin ánimo de lucro que ofrece servicios y soluciones a los profesionales del sector creativo y cultural que trabajan por proyectos. Un modelo originado en 1998 en Bélgica bajo el nombre de SmartIB, que hoy ya suma más de 50.000 socios. Somos una cooperativa de impulso empresarial que ofrece servicios mutualizados a sus socios cooperativistas. SmartIB forma parte de un proyecto europeo llamado SmartEU, que engloba a 10 países y que fomenta la movilidad y conexión de sus socios a nivel europeo. ¿Cuáles son las ventajas de pertenecer a SmartIB? En SmartIB eres tu propio jefe, con las ventajas de pertenecer a una gran estructura profesional donde se comparten riesgos y beneficios. Pues una de las ventajas es que dispongo de una cuenta personal de mis ingresos donde decido cuánto cobrar al mes y cuándo darme de baja como trabajador en periodos de inactividad. A mí me va bien porque realmente me permite no tener que perder mucho tiempo y dedicarme bastante más a lo que realmente quiero hacer, ¿no? Con SmartIB puedes cotizar y recibir prestaciones sociales propias de un trabajador por cuenta ajena. ¿Te sientes que no estás solo? ¿Sientes que tienes el respaldo de la cooperativa y que puedes acometer nuevos proyectos, iniciativas? Gracias a SmartIB, puedes relacionarte personal y profesionalmente con un grupo amplio de personas afines a tu actividad a nivel europeo. Lo mejor es que me he centrado en mi trabajo día a día y me he olvidado de las declaraciones trimestrales de impuestos, de presentar el impuesto de sociedades. Y sobre todo, que es una cosa muy importante, los organismos tardan mucho en pagar hoy en día y ellos tienen un sistema de adelanto de cachés y de honorarios que nos facilita mucho la continuidad para nuestros ingresos, claro. Desde que trabajo con Smart, por un pequeño porcentaje de mi facturación, puedo quedarme más tranquilo de que sé que estoy haciendo las cosas bien legalmente y además si tengo alguna duda en el ámbito laboral o fiscal, siempre están ahí para ayudarme a solucionarlo. ¿Cuál es tu aportación a SmartIB? Un único pago de 150 euros por cada socio, abonable hasta en 3 años y reembolsable al 100% si decides abandonar la cooperativa. Y el 7,5% de cada factura que emitas, que se emplea para los gastos de asesoría y gestión, para mejoras del servicio prestado a los socios y para otros fines que decidan sus socios de forma democrática. Y creo que también es una muy buena solución de que nos juntemos todos y participemos de una cosa en común. Las alternativas que están apareciendo no es que sean posibles, es que son necesarias. O sea, el modelo anterior se está cayendo, está caduco. Yo lo tengo claro. La unión hace la fuerza. Todos los que salen ahí en el vídeo son socios de la cooperativa. A ninguno le hemos pagado nada, ¿eh? A ninguno. Lo que hablan, la verdad que, bueno, además de ellos, llevamos 1 año y medio y ya hay más de mil socios en la cooperativa, ¿no? Entonces, creemos que si hay tantos socios es porque era necesario, ¿no?, esta figura, ¿no? Esto, bueno, yo es que llevo en el mundo del cooperativismo ya 23 años, o sea, toda mi vida laboral, ¿no? Soy creyente del Dios cooperativo, ¿no? Y, bueno, porque cada uno, ¿no?, cada uno depende, cree, entiende la forma de hacer empresa de una forma diferente, ¿no? Las cooperativas no tenemos nada que ver, aunque muchos cooperativistas se han empeñado en que las cooperativas sean igual que cualquier otro tipo de empresa, no tiene nada que ver creemos en un reparto más equitativo de la riqueza, ¿no? Pero bueno, no voy a dar hoy un tostón de qué es lo que es una cooperativa. Entonces, hace unos años, o sea, a raíz de que se iba a hacer la nueva ley de cooperativas, pues vimos la necesidad de ver de qué manera se ayudaba a los emprendedores, ¿no? Entonces, bueno, se hizo un estudio en Europa y vimos que en Francia, sobre todo, Francia, Bélgica y en otros países, existían las cooperativas de actividad y empleo,
¿Qué hacen las cooperativas de actividad y empleo? Ayudar a todo el mundo que tiene una iniciativa y quiere ponerla en práctica. Actualmente en España no se le ayuda. Dicen que hay ayuda, pero eso es mentira, no se le ayuda. Pretendemos o han pretendido desde las administraciones públicas, desde que todo el mundo que es emprendedor, que sea empresario. No tiene nada que ver ser emprendedor con ser empresario, ¿no? Entonces, cada uno nos tenemos que dedicar a lo que sabemos hacer, ¿no? Y no todo el mundo a todo, ¿no? Entonces, bueno, la verdad que nos fascinó el tema de las cooperativas de actividad y empleo en Francia porque vimos de que era algo realmente necesario y que un 70% de los proyectos que empiezan en una cooperativa de actividad y empleo tienen éxito. Frente aquí hay un 20-tantos% de proyectos que tienen éxito, ¿no? Lógicamente no hay ninguna ayuda, ¿no? Entonces conseguimos meterlo por primera vez en la historia, se nos dejó a través de la Federación de Cooperativas de FAESTA, se nos dejó participar en la ley de cooperativas y entonces, bueno, metimos el artículo 23 que no quería decir nada, pero después, bueno, nos han dejado participar para desarrollar el reglamento y en el reglamento sí que desarrolla este tipo de cooperativas, las cooperativas de impulso empresarial, ¿no? Y la verdad que nos ha fascinado, ¿no?, que nos dejen participar en esto. Bueno, y también quiero recordar de que creo que ha sido la única ley aprobada en el Parlamento de Andalucía que ha sido aprobada por unanimidad, con lo difícil que es que aquí en Andalucía se apruebe una ley en el Parlamento andaluz, ¿no?, por unanimidad, ¿no? Pero bueno, entonces todos los partidos creyeron de que esta ley iba con el consenso de las federaciones y de las cooperativas de agrarias, la otra, en fin, todas. Y bueno, la verdad que fue un logro, ¿no? Y bueno, después de todo esto, pues nosotros, bueno, fuimos a Bélgica y entonces vimos a esta gente, los de Smart Bélgica, y la verdad que fue un flechazo a primera vista, ¿no? Sobre todo, y algo que nosotros no hemos sido capaces nunca de poner en marcha, y era que, bueno, que ellos cuando llevaban, como dice ahí el vídeo, ellos en Bélgica ya son más de 50.000 socios. Cuando llevaban 5 o 6 años, no recuerdo cuántos años, decidieron todos los socios, que ponerse de acuerdo ya es bastante complicado, decidieron de crear un fondo de garantía. ¿Para qué sirve este fondo de garantía? Para que todo el mundo cuando trabaja necesita cobrar el dinero, ¿no? Entonces, este fondo de garantía sirve que para cuando tú trabajas puedas cobrar el dinero independientemente de que el cliente pague a 30, 60 o bueno, o en el sector cultural algunos pagan a 6 meses o al año, ¿no? Entonces, gracias a este fondo de garantía, que claro, empezó la cooperativa y no teníamos fondo de garantía. Lo que pasa es que pertenecemos a un grupo cooperativo que ya llevamos trabajando 23 años, como he dicho, y entonces gracias al grupo cooperativo y gracias a la fundación, porque allí en Bélgica no son cooperativas. En el primer país donde hemos conseguido que sea cooperativa ha sido aquí, bueno, en el primer país, en el país andaluz, ¿no? Que, bueno, como la ley de cooperativas andaluza, pues en el primer sitio donde hemos conseguido que introducir esta ley ha sido aquí en Andalucía y que sea cooperativa, ¿no? Después en el segundo país, que los convencimos y que creíamos que era la mejor fórmula, fue en Italia, después Francia y ahora Bélgica y el resto de países se están convirtiendo en cooperativas, ¿no? Entonces, bueno, ellos nos han aportado mucho a nosotros y nosotros también le estamos aportando mucho, mucho a ellos, ¿no? Entonces, creemos que es algo recíproco, ¿no? Y bueno, la ventaja que tiene, bueno, que ya la habéis escuchado aquí lo que han dicho los socios que están en la cooperativa, la ventaja que tiene es que ellos se dedican a lo que saben hacer, ¿no? Que, bueno, dentro de la cooperativa, los proyectos artísticos, hay diseñadores gráficos, a músicos, a compositores, bueno, como he visto ahí, tenemos que es sevillano, ¿no?, a Carlos Aragón, no sé si lo conocéis, pero es uno de los mejores directores de orquesta y actúa en todos los teatros del mundo y fue uno de los primeros socios de la cooperativa, ¿no? Y le pareció alucinante porque, claro, la mayoría de los músicos y demás siempre han necesitado a un agente, han necesitado una gestoría, han necesitado un montón de gente que se van llevando un porcentaje que cuando le queda a ellos no le queda nada, ¿no? Entonces aquí la cooperativa lo tienen todo eso, lo tienen por 1,5 que aportan a la cooperativa y no es que pagan, sino que lo aportan para recibir servicios. Y entonces la cooperativa le ofrece, porque en realidad las cooperativas de impulso empresarial son cooperativas paraguas, que aquí, bueno, aquí no estaba regulado ni en ninguna parte del mundo. O sea que también podemos estar contentos que aquí en Andalucía hemos sido en la primera parte del mundo donde se ha regulado las cooperativas paraguas. O sea que después
decimos de que aquí en Andalucía somos flow, en Andalucía no hacemos nada, no, en Andalucía hacemos muchas cosas y nos lo tenemos que creer también. Y la verdad que nosotros llevamos un año y medio trabajando y estamos trabajando en toda España. Hay socios de toda España, como lo habéis visto ahí, que algunos tienen acento catalán, otros tienen acento madrileño, otros de aquí Andalucía, de Cantabria, de Galicia, de todas las partes del mundo, del mundo nuestro español, ¿no? Sí, porque es que ya no, muchas veces no sabes si decir estatal, como voy a todos los sitios, digo esto que es Estado, Nación, aquí Comunidad Autónoma, aquí que es lo que le eche que decir. En Valencia se dice una cosa, en Cataluña hay que decir lo otro. Digo, bueno, pues ya cada uno que lo que se quiera creer, lo que se quiera creer, ¿no? Y la verdad que siempre, y a nadie le parece raro que sea una cooperativa andaluza. Y somos, bueno, y es mucha honra, ¿no? Sociedad Cooperativa Andaluza. Y hemos conseguido que la norma esté aquí y mucha gente te dice, bueno, ¿y por qué tenemos que estar en una cooperativa andaluza? Y digo, no, si no queréis no tenéis por qué estar. Nosotros hemos conseguido regular este tipo, esta actividad, y si queréis estar, pues bienvenido, y el que no quiere estar, pues que no esté, ¿no? Y ya está. Bueno, ya se han pasado, ¿no? Bueno, yo he encantado. Muchas gracias, José Manuel. Después seguro que continuamos. Bueno, pues a continuación Jesús Sánchez, de Huertos del Itasal. Hola, ¿qué hay? Buenas noches. Soy Jesús Sánchez, consejero de Huertos del Itasal. Esta empresa está ubicada en el barrio del Cerro del Águila, dentro de lo que eran las antiguas instalaciones textiles. Es raro comprenderlo, entenderlo, pero es así. Es así, allí estamos situados. El proyecto nace como necesidad de volver a buscar un puesto de trabajo. Nosotros, por desgracia, tuvimos que cerrar el proyecto anterior, que era una industria textil, Itasal. La crisis, bueno, lo que queramos decir, tuvimos que cerrar. Compromiso del Consejo de Administración de Itasal, en el que yo era secretario y sigo siendo secretario, era... No podíamos dejar al resto de compañeros desamparados. Es decir, nosotros veníamos de estar toda la vida trabajando en el sector textil, no sabíamos otra cosa nada más que tejer, hacer hilo y fabricar tejido. Esa era nuestra trayectoria laboral. Nos parecía un poco cruel dejar a los compañeros que habían aportado y que habían apostado tanto por la iniciativa textil, dejarlo desamparado y que cada uno se buscara la vida, que el compromiso fue unánime. Es decir, vamos a buscar una vía de escape para que los compañeros podamos ver si somos capaces de establecernos con una nueva idea, un nuevo proyecto, pero que seamos capaces de volver hasta a poder trabajar. Porque, al fin y al cabo, lo que queríamos solamente era buscar un trabajo, tener un salario que poderte llevar dignamente a tu casa. No era otra cosa. Entonces, ahí es donde nace y fragua lo que es el proyecto de los huertos de Itasal. Después de haber estado mirando y debatiendo muchos temas, tormentas de ideas, todos juntos muchas horas sobre una mesa, podemos hacer esto, podemos hacer lo otro, a través de un contacto nos pusieron sobre la mesa una idea que parecía una idea un poco rara, un poco loca, extravagante, calificativo al que se les quiera dar, porque era producir setas ecológicas dentro de un casco urbano. Un poco chocante, porque a todo el mundo se le puede imaginar, como yo mismo me pongo como ejemplo, la seta la veo siempre en el campo, a la vera de un árbol, en una sierra muy bonita, rodeada de verde, pero claro, a mí no se me pasaba como... Dentro de un casco urbano, Cerro del Águila, que está prácticamente en el centro de Sevilla, ¿cómo encaja ese puzzle? Y poquito a poco pusimos en marcha la maquinaria, empezamos poquito a poco, tuvimos apoyos de técnicos que nos fueron abriendo puertas, viendo que el proyecto podía ser viable, y así fue como empezamos a comenzar nuestros primeros pasos. Hoy en día tenemos 4 módulos de cultivo, tenemos un módulo de incubación y
estamos todavía, como yo digo, estamos en la rampa de lanzamiento, pero los primeros pasos de consolidación, que son los primeros que hay que tener, creo que los tenemos. Tenemos que avanzar más, porque ahora mismo estamos, por ejemplo, el tema del cultivo, nosotros lo que hacemos directamente es cultivar la seta. Las setas vienen en unas sacas, no las setas, vienen unas sacas que vienen incubadas. Esas sacas vienen de fuera, vienen de La Rioja, de Cuenca. Claro, el proyecto no pasa por tú estar constantemente que te estén suministrando ese tipo de materia prima, que en este caso sería la saca. Es poder llegar a nosotros a poderla ensacar. Es decir, nosotros al ensacar crearíamos también más puestos de trabajo. Si creamos esa parte de lo que es el proyecto, si somos capaces de tener más módulos de cultivo, si somos capaces de poder llegar a embarquetar como lo que se ve en cualquier supermercado, si somos capaces de, aparte de lo que es el comercio tradicional, de frutería y meterte en una grande distribuidora, creo que el proyecto podría dar tranquilidad, no, pero sí cierto relaja a la hora de decir, señores, creo que vamos con un proyecto que lo estamos consiguiendo, puesto que el futuro, bueno, el principal y el hándicap más importante que tenemos es intentar que los 30 socios que somos dentro de la sociedad todos estemos colocados. Si no, sí sería un fracaso. En el momento que se quede uno fuera porque no tenga ocupación dentro de los huertos y Itasal, sí sería un fracaso. Y ahora, pues, como plus, está claro, no es solo quedarte con los 30, ojalá pudieran ser 50 y poder contratar 20 personas más, que sería lo ideal. Y por lo que siempre, desde que a mí yo entré en Itasa, siempre me han enseñado, que es trabajar e intentar crear riqueza para que esa riqueza repercuta en la empresa y esa empresa pueda contratar más gente. Una idea que a mí me han inculcado en esa industria cuando era Itasa y que creo que esos valores son unos valores positivos, porque no deja de ser solamente crear riqueza para ti, sino si eres capaz de generar riquezas para ti y poderlas compartir, y que porque al compartirlas es crear un puesto de trabajo más que estás dándole a una persona la posibilidad de desarrollarse en el sector en el que sea. Entonces creo que esa es la meta que nosotros tenemos ahora mismo. Primero, por supuesto, es asentar bien la empresa, una vez que seamos capaces de por lo menos los 30, y a partir de ahí buscar la expansión. Prácticamente el modelo que tenemos es este. El modelo productivo ahora mismo es un modelo de cultivo. Tenemos la incubación, el cultivo, el corte y ahora mismo solamente la venta de setas a granel. Para empezar con los primeros pasos hay que asentarlo bien. Y una vez que tengamos ya, como yo digo, primero hay que abastecer y consolidar la frutería que hay enfrente nuestra, la frutería que hay detrás de la que está, las fruterías del barrio, las fruterías de Sevilla, y hacer posible una vez que esto, entonces sí, hablamos de decir, bueno, ya tenemos una empresa consolidada. Creo que ese es el camino que debemos de seguir. Y en ello estamos embarcados, con mucha ilusión, con muchas ganas y poco más que contar de los huertos de Itasal, que si las veis por ahí, porque la compré y las setas, no puedo decir otra cosa. Muchas gracias, Jesús, que por cierto se comercializan en Alcampo, ¿no? De momento, vuestros productos, estamos en negociaciones, ¿no? Bueno, no tienes que decir dónde para irnos a comprar. Bueno, pues a continuación tiene la palabra a Antonio Fagundo. Recordad, pegaos un poco el micro a la boca, ¿vale? Buenas. ¿Sí? Mi nombre es Antonio Fagundo y yo tengo la suerte de trabajar en la empresa que mis padres montaron, que se llama Masaltos.com. ¿Alguien sabe qué hacemos? Los de delante no contáis. Que eso lo entiendo. Bueno, pues nosotros hacemos zapatos con alzas. Son zapatos normales y corrientes a la vista de cualquier persona, pero dentro llevan integrada por diseño una cuña anatómicamente diseñada que va integrada en el zapato. Entonces eso hace que la cuña junto con el tacón te eleve 7 centímetros. Entonces eres 7 centímetros más alto.
muy, muy recomendable, especialmente en los días de bodas, en los que, bueno, la novia se pone un tacón súper grande y te queda muy pequeño, ¿no? Lo digo porque es un pequeño nicho de mercado que tenemos. Y de verdad que se nota. Bueno, pues todo esto empezó porque mi padre estuvo viviendo en Alemania durante un tiempo y tuve una lesión jugando al tenis, y tenis amateur, no profesional ni nada. Y tuve un esguince y no tuvo más narices que llevar zapatos ortopédicos. Entonces, esos zapatos ortopédicos son como muy, muy feos, muy vastos y como muy caros. Y estando él allí, conoció el zapato este. Se volvió aquí a España y se lo comentó a mi madre. Y le dijo, Marí, ¿por qué no montamos una tienda de zapatos con arza para venderlo por catálogo? En 1993, cuando nos vendían agua imantada y cosas así por catálogo, que teníamos mala prensa, y mi madre le dijo que estaba como una cabra, porque mi madre quería montar una tienda de complementos y bolsos, cosas así. Y él decía que no, que él lo veía claro, que funcionaba muy bien en Alemania, que la venta por catálogo allí tenía una reputación muy buena, pero en España la verdad que la gente se ha dedicado a estafar mucho con eso. Y consiguió, sin apoyo, ni económico, ni siquiera de mi madre, tiró para adelante y montó el negocio. En el 93 empezamos a vender por catálogo. Como él había estado en Alemania y conocía Internet, él sabía que el medio ideal para vender este tipo de zapatos, por la privacidad que genera, yo hago mucho la comparación con las páginas pornográficas, en el sentido de que el usuario de mis zapatos no quiere que lo sepa más nadie. Quiero decir, esto está relacionado muchas veces con una necesidad de ser más alto, con un complejo, con un impedimento, con lo que fuera. Entonces, es algo muy privado. Y él creía, ya en el 94, que Internet era el medio indicado para tú buscarlo tranquilo en tu casa, darle una vuelta y coger el zapato. Entonces, en 1994, le contó a mi madre lo que era un poco Internet, que aquello todavía era, ni siquiera era 1.0, bueno, sí, sería 1.0, era un pantallazo en azul con letras en blanco. Entonces, decidió crear la primera página web, que mi madre decía que también estaba un poco más cara, y de hecho fue incluso al banco a pedir financiación. Hoy día montas una página web en One-on-One, cualquiera ha hecho, por 30 euros, a una tienda de comercio electrónico. No es que venda, pero la puedes montar. Y aquella nos costó 750.000 pesetas. Vamos, no a mí, a mis padres, yo todavía era muy pequeño. Y de hecho fue al banco a pedir financiación y el del banco le dijo que no, que aquello, que lo de Internet, como que era una moda de gente joven y eso no iba a funcionar, que pasaba olímpicamente de la financiación, cosa que además nos vino muy bien, ¿eh? Porque en este tipo de viajes, cuanto menos compañeros de financiación tengas, mejor, ¿vale? A partir de ahí, en 1994, con la página web no empezó a vender sola, lógicamente, porque además no se conocía. Pero sí funcionó como escaparate, porque hacíamos publicidad fuera de España, porque además él sabía que el negocio funcionaba fuera y que tenía mucho potencial fuera. Así que empezó a invertir publicidad. A mí me ha explicado muchas veces mi padre, me dice, Antonio, yo empecé esto y en mí no confiaba ni tu madre. Y él ha tirado para adelante, a mí de verdad, yo me parece un gurú, no muchos otros que van de gurú, a mí me parece una persona con un tesón y un estudio y un trabajo pero brutal, porque además, a diferencia de muchas personas que se fueron a Alemania en aquel momento, él se dedicó a estudiar, a trabajar, a aprender alemán y se sacó hasta una carrera. Y se vuelve con ella y tiene una formación fundamental y hace estudios de mercado. Él solo hace estudios de mercado y no se equivoca, que además me da mucho coraje, pero es verdad, no se equivoca. Entonces, la fundación en este tipo de proyectos, no solo en el nuestro, sino en cualquiera de los emprendedores, ¿no? Como hemos comentado antes, es brutal. O sea, por eso digo que tú no montas una página web y empiezas a vender. Hay mucho trabajo detrás. Entonces, como empezamos a hacer mucha publicidad fuera de España, no es que llegaran pedidos por Internet, pero es cierto que fuera de España la gente navegaba por Internet. Y navegaba por Internet y te encontraba con un pantallazo, como cuando tú buscas hoy con tus amigos un bar para ver dónde estás y lo buscas con el móvil y empiezas y llegas a ese sitio. Entonces, conseguimos que la gente de fuera de España nos llamara por teléfono y nos hiciera una compra. Y en 1996 nos llega un primer pedido de Holanda y muchas otras personas le han dicho, mira qué arte, un pedido de Holanda que nos ha llegado, qué bien. Mi padre dijo, pero bueno, sois tontos, ¿no? O sea, esto, si viene gente de Holanda y entra otro de Alemania y uno de Francia, o sea, esto hay que desarrollarlo, aquí hay que estudiar por qué vienen esos pedidos de ahí. Y empezamos a volcar mucho el esfuerzo en sobre todo en Internet, especialmente en 2006, cuando cambiamos ya a masaltos.com, porque el primer dominio era splashiberica.com, que es el nombre de la tienda que está en la calle Feria, pero eso no lo escribía nadie bien. Parece una tontería. Bueno, es que aquí ni siquiera hablamos inglés todavía, da mucha vergüenza, pero es así. Cuando en 2006 cambiamos a masaltos.com, fijaros lo que significa cambiar un nombre de dominio, el 50% de nuestras ventas ya venían de Internet. Pero es que además el 17% de lo que vendíamos venía de fuera de España, cuando todavía no habíamos apostado fuerte por España, o sea, por fuera de España. Entonces, mi padre dice
que esto lo hemos conseguido por tres cosas. La primera es porque vendemos calidad. O sea, no engañamos a la gente y, como yo digo, no le venda a alguien algo que tú no lo quieres comprar para ti, ¿no? Porque además tenemos un producto, por suerte. Yo muchas veces empiezo esta charla, me quito el zapato, la gente me ve la diferencia de altura, cómo estoy con él, sin él. Y yo digo que fideliza mucho porque es un producto que al que le guste lo engancha. Porque tú no puedes llegar un día así, otro día así, otro, ¿me explico? No puedes llegar un día más alto, un día más bajo, la gente se da cuenta. Y es un producto que engancha mucho y además está más que demostrado que eleva la autoestima, porque está más alto, está más seguro, te hace parecer más delgado y la gente te mira. Y tú llegas a la oficina con el zapato y de verdad, te miran y te miran como diciendo, este tío está hoy, le pasa algo, ¿no? Entonces la secretaria dice, por ejemplo, oye, tú estás hoy, ¿eh? Y tú dices, ¿eh? Y ese es un componente que fideliza muchísimo. Entonces, yo no puedo vender un mal producto porque entonces engaño a mi cliente, me engaño a mí y ni tengo cliente ni tengo negocio. Eso es de cajón. Segundo, el anonimato. Es cierto que muchos habéis leído en internet que tenemos clientes muy fuertes, que tenemos clientes, personas políticas, actores y demás. Pero bueno, el anonimato está más relacionado no tanto con eso, que de hecho tampoco decimos el nombre de los clientes, sino que lo dicen los medios de comunicación. Es más un poco con el sistema de entrega. Es el hecho de que, como decía antes con el tema de las páginas pornográficas, el pedido que tú recibes no pone nada afuera. Entonces, tu vecino no ve cuando te dejan el paquete o lo que sea ningún tipo de distintivo. O sea, a la gente le da mucha confianza. Es más, incluso hasta hace poco los zapatos venían marcados con masaltos.com y esta sí se la ganó yo a mi padre. O sea, 5 años después consiguió quitar eso como marca y empezó a trabajar como una marca independiente. Porque las personas empiezan a conocer que masaltos.com es un zapato para ser más alto. Entonces, mejor quitar ese tipo de indicativos y mantener mucho más anonimato. Y luego el tercer pilar, que yo creo que también es básico, es la atención al cliente. Atendemos en 8 idiomas diferentes. Pero no atendemos en 8 idiomas diferentes, que yo hablo inglés y español y yo me lo guiso, yo me lo como y tengo un traductor de Google y ese traductor me hace todos los textos de la página. No. Tenemos uno de Rusia que habla en ruso. Y tenemos un nativo turco que habla en turco. Una italiana que habla en italiano. ¿Vale? Y así juntamos 8 idiomas diferentes. Y cuando alguien nos llama, se le contesta en ese idioma. Y cuando alguien nos escribe un correo, se le contesta en ese idioma. Y eso vale mucho. Y si eso lo unimos con el servicio de atención al cliente en relación a día de hoy, las empresas de mensajería tienen un potencial brutal. Las más grandes tienen puerto base en casi todas las ciudades principales del mundo. Y eso permite enviar un paquete hoy desde aquí, desde Sevilla, hasta Calle Feria, y mañana está el paquete en Nueva York. O está en Singapur, o está en Hong Kong. Y tu cliente te llama y alucina, y no se lo cree. Y te dice, ¿cómo? Que tú eres un español que va a caballo tocando la guitarra y que me ha mandado un zapato ayer y lo tengo aquí en Berlín. Nos reímos, pero es cierto, o sea, en Europa piensan que en España estamos de cachondeo. A mí me ha ocurrido con alemanes, de tú decirle, bueno, yo no porque no hablaba alemán, ¿no? Pero en este caso mi padre, porque la empresa empezó con él solo, después fichamos a una persona, luego contratamos a otro y ya somos 11. Pero eso tarda 22 años, ¿vale? Cuando él cogía el teléfono y decía, bueno, Herr Frauchen, ¿no? Lo que fuera, mañana recibe usted el zapato, y te decía el tío, han, ¿cómo que mañana? Si sois españoles, ¿no? Y efectivamente esa persona nos ha llamado al día siguiente para pedirnos perdón. Nos ha ocurrido en España y en Cataluña, ¿eh? Que quede claro, diciendo, ve, sois andaluces, ¿no? No sé, tenemos un estereotipo que hay que barrer muy, muy fuertemente. Entonces, esos son los tres pilares fundamentales. Y eso, y el haber aprovechado muy bien, a nosotros nos ha costado mucho construir la marca y hacer una marca de confianza. Creo que lo hemos conseguido con todo lo que os he dicho y todo este tema de los personajes famosos. Hay mucha gente que nos llama y dice, quiero los zapatos de Sarkozy, quiero los zapatos de Tom Cruise. Entonces, también tiene otro componente un poquito más allá, ¿no? De decir, oye, que llevo zapatos que lleva no sé quién, ¿no? De hecho, alguno incluso nos ha pedido zapatos especiales para él, con cristales de Swarovski y tal. Y bueno, nosotros nos da mucho, mucho caché. Y yo creo que voy a dejar de monopolizar el micrófono. ¿Cómo? Yo te lo enseño. Sí, me voy a... Yo no llevo zapato de él. Que quede claro. Son zapatos normales, ¿verdad? Lo que tienen es que el diseño es diferente porque tienen elevado el contrafuerte y levantado el empeine para poder meter la cuña. Si tú le metes cuña a los zapatos convencionales, no valen, porque el hueco que tiene el zapato, la capacidad cúbica, es la misma. Si tú le metes cuña, hay menos espacio, con lo cual el pie no entra. Por eso a la gente que le pone las plantillas le duele aquí. ¿Me explico? Bueno, pues para que veáis, este soy yo el día sin zapatos y este soy yo con zapatos, ¿no? Es como...
Por eso digo que fideliza. Muchas gracias. Sí, esto es un ejemplo in situ, ¿eh? Bueno, muchas gracias, Antonio. Por último, tenemos a Fernando Ramos, que nos va a hablar de 1.500. Hola, muy buenas. 1.500, no 1.50. Que todo el mundo nos dice que si vendemos pulseras, no. Bueno, yo realmente no voy a hablar de mi empresa, voy a hablar más de una reflexión fruto del trabajo que desarrollo en 1.500. Miro aquí porque tengo el... Vale, sale. Bueno, 1.500, solo una pequeña referencia. Somos una pequeña consultora que nuestro gran núcleo de trabajo es ayudar a empresas a explorar nuevas oportunidades con mentalidad emprendedora. Este es el gran trabajo que hacemos y esto lo hacemos con innovación en modelos de negocio, pero es cierto también que trabajamos también con personas desempleadas, estudiantes, recién egresados, etcétera, que son personas que en un momento dado están en una situación, digamos, de incertidumbre y esta situación les hace buscar algo que les sirva de guía o de ayuda para salir de ese momento, ¿no? Y nosotros al final, sea con estas personas o con empresas, trabajamos con personas y las personas no dejan de ser no solo su experiencia, sino también tienen pasiones, tienen habilidades, tienen capacidades, tienen muchas más cosas que muchas veces olvidamos. Entonces, fruto de esto, yo he hecho una pequeña reflexión basada en tres puntos. Un primer punto es una realidad, la realidad que yo observo o he observado últimamente y no deja de ser mi realidad, mi perspectiva. Un marco que propongo para poder actuar sobre esa realidad y una serie de herramientas dentro de ese marco que o utilizo o he utilizado y que veo que pueden cambiar esa realidad. El primer punto, el de la realidad, si esto va, a ver, ahora no, bien. Verán, el año pasado con 1.500 tuvimos un gran proyecto que recorrimos pues prácticamente toda Andalucía, todos esos sitios que veis ahí. Y curiosamente, Sevilla no estaba dentro de ese proyecto, pero recorrimos casi todas las capitales de provincia y estuvimos en un montón de pequeños pueblecitos trabajando con gran variedad de personas, desde emprendedores, empresarios, personas desempleadas. Y eso nos ayudó a hacer una clasificación, que por supuesto no es oficial ni mucho menos, de el tipo de personas que nos encontrábamos. Esto va un poco regular, ¿eh? A ver, ahora. Una clasificación de tipo de personas que nos encontramos en función al emprendimiento con el que trabajábamos con ellos. Digamos que nos encontramos un primer grupo, que eran los emprendimientos por necesidad, que son personas que en un momento dado, pues que no tienen capacidad de están en un momento de incertidumbre, no saben qué hacer con su vida. Incluso fíjense que el Observatorio de Clima Emprendedor dice que el 35% de los españoles que monta un negocio propio lo hace porque no encuentra salida en el mercado laboral. Entonces, este tipo de personas son bastante comunes en toda nuestra comunidad, yo diría que casi toda España, y son personas que carecen de competencias para emprender, de alguna manera, ¿no? Y a este tipo de personas hay que ayudarles más con herramientas para cuestionarse a sí mismos, para ver sus capacidades para emprender y para incluso analizar esas posibles ideas de negocios que tengan y solo después de todo eso ayudarle con toda la batería de emprendimiento que nos podemos encontrar, ¿no? Después hay un segundo grupo que es el emprendedor convencional,
que son personas que tienen ganas de montar su negocio, pero son personas que montan, o profesionales independientes o personas que quieren montar pues el bar, el comercio, la frutería, etcétera, ¿no? Que está muy bien, pero suelen ser negocios muy convencionales donde no aportan un valor diferencial con otros negocios del mismo tipo. A este tipo de personas, si nos dimos cuenta también de que si le dábamos herramientas para pensar cómo añadir valor a ese negocio convencional, daba resultados muy, muy interesantes. Incluso si los poníamos de acuerdo con otros emprendedores locales, pues de manera natural surgían opciones de colaboración. Después había un grupito más pequeñito, que son el emprendimiento local por oportunidad, que esto principalmente nos lo encontrábamos en localidades muy pequeñas de toda Andalucía. Y son personas que encontraban una necesidad no cubierta, muy localizada en su pueblo, y que la cubrían con un pequeño negocio que montaban, ¿no? Y el último grupo es el de emprendimiento disruptivo, que se acerca casi más al tipo de invitados que tuvimos la semana pasada en ISA, que son es un emprendimiento muy cool, muy chulo, pero realmente digamos que son los menos, ¿no? Y aunque son los que más llaman la atención, ¿no? Bueno, esta realidad que les comento, aunque no estuve aquí en Sevilla haciendo el proyecto, creo honestamente que sí que se puede trasladar a cualquier barrio de Sevilla, ¿no? O a cualquier barrio de cualquier ciudad. Y aunque tampoco tengo cifras oficiales, sí que les puedo decir que, sobre todo, el primero, el emprendimiento por necesidad, y los emprendedores convencionales son la gran mayoría de lo que nos encontramos, ¿vale? Bueno, esta es la realidad que yo percibo, y voy a pasar a contaros el marco que yo creo que podemos aplicar para empezar a actuar en esa realidad, ¿vale? ¿Quién de aquí piensa que las empresas se crean exclusivamente para ganar dinero? ¿Solo tres? ¡Qué bien! Muy bien, muy bien. Bueno, estamos de acuerdo entonces que la rentabilidad económica de cualquier empresa es necesaria para que sobreviva, ¿verdad? Bien, las empresas son personas. Estamos de acuerdo también en que como seres humanos necesitamos oxígeno para vivir, ¿verdad? ¿Pero quién cree realmente que nosotros estamos aquí solo para respirar? Nadie. Bueno, con esta reflexión lo único que intento es introducir un nuevo concepto de empresa. Esta reflexión es de don José Luis Briones. Intento introducir un nuevo concepto de empresa en el que la diferencia de este tipo de empresa es que la rentabilidad no es un fin, sino un medio para conseguir o para hacer algo más, ¿vale? Mi empresa, 1500, forma parte del movimiento B Corporation, o Sistema B, como se le llama en Latinoamérica. Lo que pasa es que yo no utilizo lo de B porque las connotaciones en este país son no precisamente positivas, ¿no? Bueno, verán, las empresas B Corp somos empresas que combinamos el lucro con solución a problemas sociales o medioambientales, ¿eh? Digamos que somos empresas que... ¿Esto va o no? ¿Puedes pasarlo? ¿Sí? Vale. Bueno, somos empresas que estamos comprometidas en generar cambio social o medioambiental, ¿vale? Pero en todas nuestras decisiones siempre tenemos presente a nuestros trabajadores, a la comunidad que nos rodea, a inversores, a nuestros clientes y al medio ambiente. El propósito de nuestra empresa está en el centro, y alrededor de ese propósito nosotros generamos creamos un modelo de negocio que es el que nos genera la rentabilidad económica. Pero incluso fíjense que el propósito este que tenemos ahí en el centro, ante notario y en las escrituras, cambiamos y lo reconocemos legalmente para que ese propósito continúe ahí y podamos combinar nuestro interés público con nuestro interés privado. B Corp es una, o las empresas B, es una comunidad ahora mismo de más de 1.200 empresas en todo el mundo, que están en, creo que son más de 38 países y alrededor de unas 60 industrias. Y hay empresas de la talla de 1.500
Y empresas también de la talla como Ben & Jerry, esta de los helados, o Patagonia, que hace ropa textil, o Natura, que emplea a una infinidad de mujeres que son expresidiarias en Latinoamérica. Y aunque esto es un movimiento empresarial, sí que me interesa que se queden básicamente con tres cositas, ¿no? Con cuatro cositas de este movimiento como marco. El primero es la transparencia, segundo, colaboración, la comunidad y el último, la rentabilidad como medio y no como fin. Y por último, el último punto que quiero comentarles es el de las herramientas, que son herramientas que de alguna manera yo he utilizado o con las que hemos trabajado y son las que les decía al principio que hemos empleado con desempleados, con personas recién tituladas o último año de universidad, e incluso también la hemos utilizado con investigadores, con doctores, con empleados de empresas. Y esta herramienta, que es se llama el modelo de negocio personal, es un conjunto de herramientas, es una herramienta muy útil porque son herramientas que están centradas en las personas, ¿no? Que se pueden adaptar en cualquier momento al tipo de situación de las personas. Tendemos a clasificar a las personas habitualmente como fruto de su experiencia o de sus títulos. De hecho, un currículum no deja de ser una historia que cuenta pues, quién eres, toda tu experiencia laboral y los títulos. Pero las personas, como decía al principio, son mucho más que experiencia y que títulos. Las personas tienen expectativas, tienen pasiones, tienen habilidades, tienen capacidades. Y las personas, por hacer un símil con las empresas, digamos que tienen también clientes porque ayudan a otras personas, tienen recursos, cuando digo recursos tienen contactos, tienen esas habilidades, tienen experiencia. Con esos recursos hacen cosas para crear valor, para ayudar a esas otras personas e incluso tienen ingresos, y no me refiero solo a ingresos económicos, también tienen ingresos emocionales. Por ejemplo, reconocimiento o, por ejemplo, tiempo para su familia o para sus hobbies. Y tienen también costes como no solo económicos, sino costes en forma de estrés o falta de tiempo para hacer sus cosas o falta de reconocimiento en su vida, ¿no? Bueno, nosotros con esta herramienta lo que tratamos es de unir todas las expectativas, las pasiones, las habilidades, las capacidades de una persona para crear un propósito. Y a través de, una vez que tiene creado ese propósito, reorientar su carrera profesional o su vida profesional, guiándose siempre por ese propósito. ¿Esto cómo se hace? Bueno, básicamente, ¿puedes pasar? Sí, gracias. Digamos que trabajamos con grupos de personas heterogéneos para que precisamente se pueda ampliar la perspectiva de cada una de las personas con la aportación del resto. Y lo que se hace es que, trabajando en estos grupos, hay una primera fase de reflexión donde la persona repasa su trayectoria, intenta alinear sus intereses, sus capacidades con esa persona que es. Una vez que ha hecho esa reflexión, todo lo ordena en una herramienta, que es el modelo de negocio personal, y cuando lo ordena, lo que hace es revisar ese modelo de negocio personal para ver dónde están sus puntos fuertes y sus puntos débiles sobre los que tiene que actuar para mejorar ese modelo de negocio. Y después se va a la calle, literalmente, a intentar hablar con gente para validar ese modelo y para ponerlo en marcha. No sé cómo vamos de tiempo, regular, ¿no? Entonces, nada, iba a contar un caso para que lo entendieseis, pero me lo paso. Bueno, otra de las herramientas en las que he colaborado puntualmente son las lanzaderas de empleo, que no sé si la conocen, las lanzaderas de empleo de Peridis. Bueno, las lanzaderas de empleo están por toda España. En Andalucía el año pasado había 8, creo que ahora se van a abrir bastantes más. Y esas lanzaderas de empleo no son más que un grupo de personas que están desempleadas, que se unen y que, guiadas por otra persona, intentan darse visibilidad, ayudarse unos a otros, con el objetivo fin y último de conseguir empleo, ya sea por cuenta propia o por cuenta ajena, ¿no? Bueno, ya les he contado los tres pasos,
o los tres puntos de reflexión, y utilizando el círculo de oro de Simon Sinek, que es un señor al que admiro y que dice que cualquier cosa que se intente hacer siempre hay que comunicarla desde el para qué o desde el por qué se hace, yo estoy convencido de que podemos cambiar esa realidad que les he explicado. Creo que se puede hacer con un marco basado en la colaboración y creo también que se puede hacer aplicando herramientas centradas en las personas. Y permítanme cerrar con una cita de José Luis Borges que dice que comprendí que estábamos al borde de un tiempo nuevo y que ese tiempo exigía hombres nuevos. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. Vamos a iniciar ahora un pequeño, hasta las 9:20, de debate entre nosotros. Les haré yo algunas preguntas. Os animo a rellenar la página que os han facilitado, también a que pongáis vuestro correo electrónico para que puedan llegaros información sobre otras iniciativas de ISA, y también os animo a que, bueno, después cuando salgáis tenéis una caja que pone échanos una mano, no es échanos una mano al cuello, échanos una mano de alguna manera para que la iniciativa Sevilla Abierta pueda realizar más acciones de este tipo, ¿no? Acabará la sesión a las 10:45 y habrá un tercer tiempo que será en la cafetería Coliseo, donde podremos seguir hablando con nuestros invitados, ¿vale? Bueno, yo quisiera iniciar este pequeño debate entre nosotros preguntando, en primer lugar, ¿cuál es la barrera, quizá, o el tópico? Hemos estado aquí hablando, ¿no?, de los tópicos de los andaluces, de los sevillanos, pero me gustaría que os centrarais más cuál ha sido la barrera más o el hándicap, ¿no?, que más trabajo os ha costado derribar cuando habéis puesto en marcha vuestra empresa o habéis dado un giro, ¿no? Y contestad si podéis brevemente, utilizando los micros de mesa, y así podemos continuar. Sí, yo creo que por deferencia pueden contestar un poco. Es que además estaba buscando el micrófono y no me he enterado de la pregunta, perdona. No veía el sí, preguntaba que cuál es la barrera o el hándicap que más trabajo os ha costado derribar a la hora de poner en marcha vuestras empresas o, digamos, darle un giro, ¿no?, a las empresas que habíais puesto en marcha. Pues en mi caso, y creo que tengo un perfil un poco diferente de todo el perfil social que tienen mis compañeros de mesa hoy, y hablo desde un punto de vista personal, desde el personal yo lidiaba mucho con la edad. O sea, el hecho de ser tan joven cierra muchas puertas. Desde el punto de vista empresarial hemos intentado colocar un producto que es súper difícil y que juega muchas veces con el complejo de las personas, y meterlo en el mercado y que además funcione. Y además incluso estamos procurando darle un poco la vuelta, centrándolo en beneficios para la salud, un poco más en el tema de la autoestima y quitando un poco el complejo de baja estatura, ¿no? Al menos en mi parte personal y empresarial. Esto, ¿se escucha? ¿Tú dónde lo has dado? ¿Sí? ¿Se escucha así? Un hándicap, no sé, yo es que nosotros todavía no lo hemos encontrado ni nadie le ha encontrado nada malo a este proyecto, ¿no? Entonces, la verdad es que no hemos tenido ningún hándicap. Hemos tenido oportunidad, todo han sido oportunidades, porque hemos tenido oportunidad tanto para que se aprobara la ley, hemos tenido oportunidad para presentarlo en toda España y ha tenido un acogimiento fantástico. Y bueno, por ahora no hemos tenido hándicap ninguno. Y además creemos, bueno, que sobre todo, además de este proyecto, además de darle a la gente cobertura para que pueda iniciar la actividad, sobre todo, y lo más fundamental que tiene este proyecto es lo de que decía uno de los socios, lo de la unión hace la fuerza, ¿no? Que no es lo mismo de que ellos vayan como autónomos y después a la hora de cobrar esa factura cuesta mucho más que si, bueno, que si representa una entidad de que ya tiene más de 1.000 socios, ¿no? Y además estamos en un grupo cooperativo que hay más de 3.500 socios, ¿no? Entonces, la verdad que ahora mismo, actualmente, tenemos que modificar, porque nosotros estamos en el sector cultural y en el sector laboral. O sea, bueno, y eso implica el mundo laboral. Y la verdad que tanto aquí en Andalucía, y nosotros no somos afines a ningún partido político, pero tanto aquí en Andalucía, con el gobierno que hay, hemos pedido, vamos, tener alguna entrevista con algún político o con alguna administración, tanto en innovación, en cultura, en empleo, en donde sea, y se nos ha atendido.
en el Ministerio en Madrid, tanto en el Ministerio de Cultura como en el Ministerio de Empleo, pues no están atendiendo. No sé, yo creo que es porque la unión hace la fuerza, ¿no? Entonces no es lo mismo. Yo siempre nos pongo, bueno, y aunque ahora el Grupo Mondragón siempre ha sido un referente, ¿no? Para nosotros aquí en Andalucía el Grupo Mondragón ha sido un referente. Y entonces, ¿por qué el Grupo Mondragón siempre ha tenido línea directa con el gobierno? Porque sean vascos, ¿no? Porque tienen 80.000 socios, ¿no? Entonces, nosotros estamos convencidos de que la unión hace la fuerza, ¿no? Y entonces, si hay muchísima gente unida, no tiene ningún hándicap. Y además, como se dice, si crees que algo es posible, pues se puede hacer, ¿no? Bueno, nosotros estamos con nuestro inicio, pues prácticamente no, o todavía no tenemos, porque la pregunta iba por el tema de que si, cómo se nos veía por fuera o desde fuera, antes que prácticamente no, era la pregunta que habías hecho. Sí, los retos. Exactamente, que prácticamente los retos estamos todavía como aquel que dice un bebé. Tienen que venir, pues estamos todavía en tiempo de poder adaptarnos a lo que nos va a llegar. Sabemos que nos vamos a tener bastantes problemas, más que nada porque, aunque parezca que el mundo de la seta es, como decir, que hay poca gente, pero hay sectores que están muy implantados, sobre todo en La Rioja y en Cuenca, y que son el fuerte del comercio de setas a nivel nacional, donde ellos no quieren que nadie más se introduzca en ese sector. Sabemos que vamos a tener una lucha dura, pero también es verdad que hay una fuerte demanda de setas en Andalucía y que nosotros lo que vamos a, y nuestra fuerza y lo que vamos a apostar es la cercanía y la frescura del producto contra el transporte y la distancia que separan esas setas del consumidor, en este caso sevillano, malagueño, pero bueno, en todo el caso andaluz, intentar buscar ese tipo de clientes. El handicap más importante vamos a tener va a ser pelear ahí y abrir ese mercado, por supuesto. Creemos que sí, que vamos a conseguir más que nada porque vamos a poder llegar a ofertar un producto de una calidad extrema, porque el producto se recoge hoy a las 7 de la mañana y en la frutería te lo puedes ir a comprar a las 9 de la mañana, una seta recién cogida. Claro, ahí es donde podemos nosotros pelear, en el sentido de que una seta que se recoge en La Rioja, se recoge, se corta, al día siguiente se transporta, si va a un mercado mayorista, tiene otro día más, el día, cuando te das cuenta, estás consumiendo una seta que tiene 5 días cortada. Ahí es donde vamos a pelear, ahí es donde vamos a apostar fuerte. Prácticamente eso es lo que nos vamos a basar. Bueno, en mi caso son dos. El primero es el tamaño. Pero nosotros lo contrarrestamos con colaboración. Tenemos una red de colaboradores que nos permite crecer o no, dependiendo del proyecto. Y el segundo es el hacer cosas raras, por llamarlo de alguna manera, ¿vale? Esto que os he contado muy brevemente de B-Corp, por ejemplo, pues cuando vas por ahí te miran con cara rara. Eso de que una empresa no solo esté para ganar dinero, o cosas como los modelos de negocio son cosas, o sea, el modelo de negocio personal son cosas muy innovadoras y cuesta mucho transmitirlo. Pero básicamente son estos dos. Habéis estado hablando también, los cuatro, de la importancia cada uno en su sector, de la calidad, de la formación, de la investigación. Me gustaría que nos contarais a las personas que estamos aquí un poco más detenidamente qué papel ocupa estas tres esferas o cualquiera de ellas en vuestro día a día, en vuestras empresas. Pues bueno, investigación. En mi caso, en nuestro caso, es una investigación más de metodologías de trabajo, con lo cual es necesario estar constantemente en ello. Sobre formación, pues con las cosas raras que hacemos es difícil encontrar formación aquí, así que hay que ir a buscarla fuera. Y la tercera era
calidad. Bueno, yo vengo del mundo TIC, he estado 15 años en el mundo TIC y ahí había mucho sello, el sello de calidad y todo este tipo de cosas, lo cual no creo mucho, así que para mí la calidad va más en transmitir qué haces y cómo lo haces y que tengas ese feedback del cliente más que enseñar que hay un sello o que alguien te dice que eso está muy bien hecho. Bueno, con que lo tengas tú claro es suficiente, ¿no? Bueno, pues nosotros el tema de como te he comentado antes, el tema de la calidad va a ser lo fundamental. Después el tema de formación, nosotros no hemos tenido que reconvertir completamente, como decía, darle la vuelta al calcetín, porque como comentaba antes, nosotros veníamos del textil. Esto es una cosa totalmente nueva y desconocida, en el que, bueno, que no hemos tenido que hacer cursos de formación, porque, claro, no es solo recoger una seta, es saber identificar cuándo está en su momento de poder recolectar, si ves que una maceta de seta tiene posibilidad de que pueda estar contaminada, contamina el resto de la sala. Claro, son cosas que te enfrentas y que tienes que ir aprendiendo paso a paso. Nos hemos ido formando y creo que estamos ahora mismo el personal capacitado como para poder llevar a cabo la labor. También es cierto que esto no es tan complicado como a lo mejor aparentemente ya lo hacen pintar. También es verdad que tenemos un equipo ahora mismo con un biólogo y prácticamente ha sido el que también nos está enseñando tipos de bacterias que puedan afectar pero que la formación prácticamente la hemos conseguido para esto. Y poco más te puedo contar. De las setas de textil te puedo hablar mucho, pero las setas estamos prácticamente empezando y es poco lo que te puedo contar. No tenemos la experiencia que me gustaría contarte en la trayectoria que llevamos. Dentro de un año le invitamos otra vez. Claro, exactamente. Exactamente. Muy bien. Investigación, pues estamos investigando continuamente porque somos la primera cooperativa y entonces, bueno, pues nos ha tocado. Dicen que quien da primero da dos veces, ¿no? Pero también se la dan todas las veces, ¿no? Entonces, tenemos que estar continuamente investigando de cómo poner en marcha un modelo nuevo, ¿no? Entonces, estamos invirtiendo muchísimas horas que gracias a que tenemos un grupo cooperativo y podemos soportar los gastos de todo el personal que estamos investigando para poner esto en marcha, pues se puede hacer, si no es imposible, ¿no? Si no es imposible que se pueda hacer, ¿no? Pues porque llevamos, antes de que empezara la cooperativa, empezamos en mayo del 2013, fue cuando se constituyó, ya llevábamos 2 años y medio investigando de cómo poner en marcha este modelo, ¿no? Entonces, bueno, pues fíjate si llevamos ya tiempo investigando, ¿no? Y lo que nos queda, ¿no? Aunque ya están las cosas un poquito más claras, ¿no? Y de hecho han surgido varias iniciativas pero les cuesta mucho trabajo, porque si no tienes ahí un respaldo o un grupo cooperativo que te respalde, es muy difícil poner en marcha algo nuevo, ¿no? Y de formación, pues bueno, nosotros es que todos los que componemos la estructura tenemos que estar continuamente formándonos, porque si no es imposible de poder llevar esto a cabo, ¿no? Y bueno, si entendemos calidad como un sistema de procedimientos, pues estamos continuamente haciendo un procedimiento y si creemos que no es el adecuado, pues hacemos otro. Y si creemos que no es el adecuado, pues tenemos que estar continuamente cambiando el procedimiento hasta que vemos que es el adecuado y que a los socios pues les ayuda, ¿no?, a desarrollar su trabajo, ¿no? Así que continuamente investigando, formándonos y haciendo procedimientos, ¿no? No para. Acaba de decir mi compañero que el que golpea primero golpea dos veces, y eso es una verdad como un templo. Aquí hablamos de investigación, de innovación, de formación. Le podemos poner el nombre que queramos. O sea, la cuestión está en que hay que estar un poco al día de todo. Y lo digo yo que vengo del mundo del derecho, que no tiene nada que ver con el mundo de ventas online.
Y estamos en un momento en el que las nuevas tecnologías, internet, los smartphones, tablets, el internet de las cosas, se va a una velocidad brutal. Entonces, no es solo el hecho de estar un poco al día en cómo evoluciona todo este tipo de tecnología. Es que muchas de las veces yo me doy cuenta de que los empresarios, no los empresarios, lamentablemente, por suerte, pero muchas personas ni siquiera saben lo que venden. Tienen un negocio, pero, o sea, yo en mi caso, que yo he estudiado muchísimo marketing online, me he formado porque yo no sabía ni lo que era, bueno, yo no sabía lo que era el SEO ni el SEM, yo utilizaba mi ordenador para hacer demandas y punto, con el Word. Pero no es solo meterte en un ordenador y darte cuenta que hay un programa de publicidad o un montón de formatos de display en internet, no, es irte a la fábrica y coger las pieles, en mi caso de los zapatos, y estudiarlos un poco, ver cómo se construyen, ver cómo se hacen. O sea, uno tiene que controlar el ciclo completo de la vida del negocio. Y eso requiere ponerse las pilas diariamente, ¿no? La calidad no es solo el hecho de que los materiales sean buenos o que los zapatos duren mucho. O sea, la calidad está en la calidad del producto, pero la calidad de mi cliente, entendido en que tengo un cliente de calidad que me va a seguir comprando y además yo le doy calidad, porque tengo una relación buena con él. Y cuando me manda un email, le contesto en poco tiempo, no tardo 7 días. Y cuando me llama, le hablo y le hablas dándole un poco de confianza, porque tenéis un producto difícil, pero calidad también con los proveedores. Los proveedores hacen los zapatos y compran las pieles, los materiales. A esa gente hay que pagarle. Y si todos estamos contentos, esto funciona. Si no, no funciona. Pero ya os digo, yo veo una lacra con el tema de la formación. Cada vez hay más formación online, a distancia, todo lo que quiera, cursos que casi no aportan nada. Es cierto que a nivel introductorio pueden estar muy bien, pero no aportan nada. Y te das cuenta de que la gente... Aparte hay mucho miedo y mucho desconocimiento. O sea, vivimos en una comunidad autónoma que sí, que lamentablemente somos los últimos de bueno, queda Extremadura, ¿no? Pero de España y de Europa y tal. Pero es que la gente tiene un miedo horroroso. O sea, pero un miedo a emprender, un miedo a hacer algo en condiciones, un miedo a crecer un poco, un miedo a darte cuenta de que tienes un producto que se puede vender no solamente aquí, sino que lo puedes vender fuera. Y ese miedo, tú te vas dando cuenta de que está, parece que un poco arraigado en un complejo, ¿no? O sea, tú cuando viajas a los países que han sido comunistas, tú le preguntas a la gente, ¿tú qué quieres hacer de mayor? Y esta gente que han estado un poco oprimidas por el Estado, ninguno te dice que quieres ser funcionario. Y tú le preguntas a un español, ¿tú qué quieres ser de mayor? Y te dice, ¿yo funcionario? No, claro, lógicamente, por suerte hay 4 zumbados que hemos ido cambiando un poco la mentalidad, pero nos queda mucho. Pero es que el que no quiere ser funcionario aspira en un momento determinado a tener un trabajo fijo, que también está muy bien, ¿vale? Y tener tu todos los meses tu salario y demás, pero no hay esa labor de decir, oye, vamos a investigar, vamos a darnos cuenta de que hay una parte, hay un nicho de mercado, en algún lado falta algo, vamos a meternos ahí a ver si conseguimos algo. Es cierto que lo de la investigación y demás, los nichos de mercado muchas veces es un golpe de suerte. O sea, uno no dice, como dice mucha gente en las entrevistas, no, es que hemos detectado que falta no sé cuánto esto en el mercado y lo hemos hecho y ahora vendemos 10 millones de euros. Mentira. ¿Vale? O sea, lo de las startups es mentira. Yo digo startup, no startará. O sea, el 90, creo que es el 92, 93% de las empresas que empiezan en internet a vender cierran en menos de un año. ¿Por qué? Porque no están preparadas. Entonces, hay que tener esa mentalidad. No es que ese 8% facture millones de euros. No, es que a mí no te da un sueldo. Y puedes ir creciendo. Y eso requiere formación y formación y, como dice mi padre, la empresa es menor de edad y que está encima de ella y somos 3 en la cama, y está mi mujer, la empresa y yo, y la empresa viene queramos o no queramos y la empresa viene contigo. Pero hay que estar encima de eso. Gracias. Sí, espera. Vuelvo a mi micro, perdón. Bueno, yo os quería preguntar, estamos aquí, que si la crisis ha ido, la crisis ha vuelto, hay unos brotes verdes, amarillos. ¿Vosotros sois empresa que habéis nacido o os habéis mantenido en plena crisis, ¿no? Que yo creo que aún continúa. Me gustaría saber, bajo vuestro punto de vista cada uno, ¿qué aspecto positivo creéis que ha dejado para las empresas que han conseguido mantenerse o salir a flote, ¿no? ¿Qué aspecto positivo ha traído la crisis, por sacarlo a un lado, bueno, con respecto a las empresas? Estáis muy pensativos. Cualquiera. Bueno, yo creo que lo de la crisis creo que es un montaje que se le ha inventado a alguien.
Lo de la crisis es un montaje que se le inventaba a alguien para que la gente, bueno, en fin, para que la gente no tenga trabajo, para que la gente, en fin, para que el sistema se venga un poco abajo y unos cuantos pues puedan lucrarse, ¿no? Pero bueno, en fin. Yo llevo 20, como he dicho antes, llevo 23 años y yo desde el inicio he trabajado con gente que ha estado en crisis, porque yo siempre me he dedicado a la inserción laboral, colectivos de exclusión social. Y todas estas personas con las que yo he trabajado desde el inicio, y tenía 20 y un poco años, ya tengo 40 y mucho, y han estado continuamente en crisis. Entonces, ¿cuándo hay crisis? ¿Ahora que hay mucha más gente parada o en aquel entonces? Bueno, en el 90 y tanto, en el 93 había mucha crisis. Y después, nosotros aquí en Sevilla, que empezamos, hemos trabajado con barriadas de exclusión social, que todo el mundo las conocemos, porque vamos a decir nombres, y han vivido en crisis. Durante los años de que mucha gente ha ganado mucho dinero, también han vivido en crisis y siguen viviendo en crisis. Entonces, la crisis le ha afectado a una gente que en cierta medida, pues bueno, el boom este que hubo, y se sabía que eso no iba a durar mucho, ¿no? Pero bueno, después había unos salarios elevados y la mayoría de la gente no está dispuesta de que haya clase media. Entonces, la mayoría de la gente, entre ellos nuestra queridísima Angela Merkel, ¿no? Que tu padre se fue allá a Alemania, pero bueno, ella ahora cree que la gente no debe ganar tanto dinero. Entonces, claro, se inventan la crisis para que ya la mayoría de la gente, pues antes el que ganaba 1.000 euros era un desgraciado. Y ahora el que gana 1.000 euros es un afortunado. No, hombre, el que gana 1.000 euros sigue siendo igual de desgraciado que antes, porque con 1.000 euros no se llega a tener un cierto bienestar, ¿no? Con 1.000 euros no se puede. Bueno, sí, claro, si entendemos un bienestar de que puedes comer y ya está, pues claro, sí, ya tenemos bienestar, porque ya comemos con 1.000 euros, ¿no? Pero se supone que aspiramos un poco más, ¿no? A tener una calidad de vida y hacer las cosas que te gustaría hacer, ¿no? Con 1.000 euros creo que no se pueden hacer. Pero bueno, es lo que yo opino de la crisis. Bueno, por sacar algo en positivo de la crisis, yo creo que si ha valido para algo ha sido sacar valores que estaban escondidos de las personas, ¿no? Porque la gente se han puesto a maquinar y a gente se la ha puesto a echar humo por la cabeza porque hay que llevar, como yo digo, un plato de comida a tu casa todos los días y hay que imaginar. Porque yo siempre soy el primero, me pongo como ejemplo. Yo no me veía nunca produciendo setas. No se me pasaría ni por la cabeza. Como hobby, vale, pero no como medio de subsistencia. Pero bueno, no hay otro remedio ahora mismo y el que tengo ahora mismo es este, por el que estoy apostando y voy a luchar por él a muerte. Si veo que hay otra salida, otras alternativas que pueda, pues bueno, pues habrá que valorarla. Pero creo que si hay que mirar algo positivo de la crisis, solamente eso, lo demás son todo, más vale no mirarlo. Bueno, yo creo que Leonardo da Vinci decía que no estamos, que no es una época de cambio, sino es un cambio de época, ¿no? Yo, para mí, creo que la crisis, no vamos a volver a lo de antes, esto es lo que hay y a partir de aquí, pues el que pueda que se adapte y el que no, pues no sé qué pasará con él, pero dudo que volvamos a lo de antes y además ni quiero. yo creo que lo que ha traído ha sido precisamente despertar y abrir la mente a muchas personas que estaban adormecidas y que, no sé si la palabra correcta es incluso aborregadas, y bueno, ha hecho limpieza y criba, que creo que era necesario, se han abierto las ventanas y se ha aireado, ¿no? Esta es mi opinión. Bueno, como me quedo un poco último, al hilo que ha comentado Fernando, yo estoy totalmente de acuerdo, o sea, creo que no estoy de acuerdo contigo. Quiero decir, creo que la crisis se ha existido, pero en el sentido que decía Fernando, bueno, que existe. La crisis se ha acabado, pero se ha acabado porque la situación en la que estamos es la que estamos. Quiero decir, de aquí todos para adelante y todos remamos. No es hablar que hayamos vivido por encima de las posibilidades, ni el ladrillo y tal. O sea, yo creo que la crisis, en definitiva, está feo que lo diga, pero es cierto, ha fortalecido a los más grandes,
a los que han podido tener más negocios o a la gente que ha tenido recursos. Entonces, las crisis, si os fijáis, yo no estudié económicas, pero vamos, es sencillo. La crisis vuelve a redistribuir la riqueza en el sentido de que los más ricos son más ricos, los más pobres son más pobres. Y a eso tendemos. Bueno, en el sentido de que a los que más tienen les da más dinero y a los que menos tienen pues le da menos dinero. O sea, eso fue en el 93 así. Por un poco lo que decía él antes, ¿no? O sea, esto digamos que ha tocado fondo y a partir de ahora empezamos a construir o aquí no hay más nada. Entonces, como decía, desde mi punto de vista, creo que lo único positivo, por sacar algo positivo, es que hay muchas empresas que se han quedado, muchos negocios que se han fortalecido porque sus competidores no se han adaptado bien o porque han caído, porque no han enfocado bien su negocio. Y o bueno, en nuestro caso, por ejemplo, hemos crecido mucho fuera de España, bueno, por la situación que había en España. O sea, que desde el punto de vista de la crisis existe. Lo que pasa es que es cierto que fuera de España la crisis sí se ha ido cayendo y oye, pues se puede generar mercado. Pero vamos, yo entiendo que la crisis existe. Lo que pasa es que hay una cuestión, yo tengo 36 años y creo que hay una parte de la juventud nuestra a la que nos han vendido la moto, en el sentido de que nos han explicado, nuestros padres, muchos de ellos no estudiaron, algunos pocos estudiaron, pero que teníamos que estudiar, sacar una carrera para tener un negocio, para lo que fuera, para trabajar y tal, y te vas dando cuenta de que, a ver, solo en Sevilla hay más abogados que en todo París, o sea, París creo que será como 20 veces Sevilla de extensión y en población. No hay tanto mercado para tanta gente. No estoy diciendo que nadie tenga derecho a estudiar, ni poner criba, ni cupos. No, estoy diciendo que nos han vendido la moto de la universidad y de la mujer trabajadora y demás. Y al fin y al cabo, yo no sé, pero a mí me cuesta un trabajo horroroso conseguir un fontanero. Entonces, todo este tipo de profesiones se están perdiendo. Si os fijáis, las escuelas de formación profesional, que son un motor de la economía, si es que no hay. Si es que tú te ibas antes a fábricas, a ciudades de calzado espectaculares, no Elche, porque Elche se mantiene porque los chinos han llegado a Elche, no por otra cosa, y porque está en Inditex. Pero en otras ciudades, tipo Arnedo, en Palma de Mallorca y demás, que son súper famosos por la fábrica de zapatos, que tienen escuelas de formación profesional solo para zapateros, modelistas, diseñadores, gente que curtía las pieles, gente que cosía, y daban, o sea, formaban a esa gente y daban trabajo al pueblo. Llega la crisis, se acaban las empresas, se acaba la formación profesional y pues todo el mundo estudia, todo el mundo somos licenciados, no sé cuántos, licenciados, pero tampoco hay tanto trabajo para todo el mundo. Entonces, el problema de la crisis ha hecho como Darwin, el que es más fuerte y tiene más músculo económico y depende menos de terceros, a efectos financieros, es el que va a poder tirar para adelante. El que no, o se reinventa o se acaba. Gracias. Vamos a pasar a algunas preguntas del público. Para 1.500 os preguntan si tenéis relaciones con organizaciones de la economía social, asociaciones profesionales o de empresarios tipo economía del bien común, economía consciente u otros colectivos más solidarios y con vocación de hacer una economía más humana, con menos diferencia entre grandes y pequeñas empresas. Pues no tenemos relación con ellos. Insisto, somos una empresa privada y con ánimo de lucro, o sea, no lo niego, ¿eh? Pero no tenemos relación con ellos. Los conozco, sé qué hacen y demás, pero no ha surgido el caso, la verdad. Para Smart, os preguntan qué compartes: instalaciones, servicios empresariales, compras. Y yo también añadiría cómo trabajáis a nivel internacional y europeo en particular con vuestros socios. Sí. Bueno, si compartimos, ¿quién es? Si compartís, si tenéis algún tipo de instalaciones o servicios empresariales que pongáis a disposición de vuestros socios. Sí, bueno, tenemos oficinas en toda Andalucía y también en Madrid y en Barcelona. Y bueno, tenemos los espacios que tenemos es limitado. Entonces compartimos algunos espacios, pero lo que es mesa y ordenador, pero para ensayo, en salas de ensayo y eso no tenemos actualmente. ¿Y el tema de la gestión internacional y europeo estamos en un proyecto europeo en el que hay, bueno, como venía en el vídeo, ahí estamos trabajando con 10 países y entonces, bueno, estamos poniendo en marcha Smareu, que es una cooperativa
una cooperativa europea. No sé si sabéis que es una de las pocas fórmulas que existen para trabajar con un único CIF en toda Europa. Y entonces estamos poniendo en marcha la cooperativa europea. Y bueno, cuando tenemos las reuniones en Bruselas, que es donde tenemos la central, pues estamos discutiendo dónde se va a instalar la cooperativa europea. Y entonces, claro, lo que tiene sentido es de que se instale donde la ley de cooperativas esté más avanzada, ¿no? Afortunadamente, ¿dónde tenemos la ley más avanzada de cooperativas del mundo? Aquí en Andalucía. Entonces, bueno, hasta hace poco ha sido en Valencia y ahora la ley más avanzada del mundo en cooperativas está aquí en Andalucía. Y el reglamento, teníamos la ley y ahora cuando ha salido el reglamento, ya la verdad que somos envidia del resto de España y del resto de países, ¿no? Y entonces, bueno, los franceses se han dado prisa para sacar una ley de economía social que salió, creo que fue en septiembre, octubre del año pasado, del 2014, pero aún así es mucho más avanzada la de aquí de Andalucía, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, creemos que lo que pasa es que en todos los países, en los 10 países, no vamos al mismo ritmo, ¿no? En Bélgica llevan 15 años, tienen 50.000 socios y facturan 115 millones de euros. En Francia, que ya llevan, creo que son 5 años, y bueno, no tienen mucho más socios que nosotros, y llevan 6 años y nosotros llevamos un año y medio, ¿no? Entonces, la verdad que aquí se está investigando para que, y bueno, y se está luchando, y tenemos el apoyo del gobierno tanto andaluz como estatal para que, bueno, para darse todas las circunstancias para que sea aquí la cooperativa europea, ¿no? Gracias. Me piden que ponga en concreto él un caso práctico, porque no se acaba de entender muy bien cuál es el papel que hacéis vosotros con los artistas, ¿no? Y con vuestros socios. Lo que hacemos. Lo que hace Mar Ibérica es darle cobertura societaria para que todo aquel artista o artesano o en realidad todo aquel creativo, ¿no?, que quiera desarrollar una actividad, pues tiene varias opciones. La primera opción que tiene que hacerse empresa, ¿no? O te haces empresa como autónomo, como sea limitada o como cualquier fórmula jurídica. Y la ventaja que tiene de estar en la cooperativa es que tú te das de alta como socio de la cooperativa y ya puedes iniciar la actividad. Así, tan fácil como eso. Te das de alta y ya puedes iniciar la actividad. Lógicamente tienes que tener clientes que te compren tu producto, tu servicio, tu espectáculo, pero tú la actividad ya la puedes desarrollar. No tienes por qué pedir un nombre, después pedir hacer un estatuto, registrarlo, en fin, toda la burocracia que te piden, sino es solamente darte de alta y ya puedes desarrollar la actividad. Y después la cooperativa te presta todo lo que hace falta para desarrollar una actividad. Claro, todo lo que hace falta para desarrollar una actividad. Cuando tú empiezas a trabajar, pues te tienes que dar de alta en la Seguridad Social, ¿no? Pues entonces, la cooperativa, claro, en la cooperativa la ventaja que tiene, y las cooperativas son la fórmula más flexible que hay actualmente, aquí en España, que funciona diferente en otros países, pero aquí en España es la fórmula laboral más flexible que existe. Entonces, la ventaja que tenemos los cooperativistas no solamente es que cuando hay trabajo se está de alta en la Seguridad Social, cuando no hay trabajo no se está de alta en la Seguridad Social, pero seas cooperativista durante todo el tiempo. Entonces, se le ayuda a todos los socios, se le enseña a hacer presupuestos, se le explica un poco cómo vender su producto también. Bueno, lo que pasa es que quien mejor conoce su producto son ellos, ¿no? Pero que si tienen algún problema para poderlo transmitir o lo que sea, pues también se le explica. Claro. Es que la cooperativa es la que desarrolla la actividad. La cooperativa es la que desarrolla la actividad. Claro, tú te incorporas a la cooperativa como socio cooperativista y empiezas la actividad. Pero quien factura, lo que pasa es que no me gusta. Esa es la pregunta. O sea, claro, yo me asocio a la cooperativa porque yo soy un pintor y pinto cuadros fantástico. Fantástico. Pero pinto mucho, pero vendo poco. Entonces, como me va la cosa mal, me asocio y me convierto en un cooperativista. Y no va a vender más. Y ahora resulta que lo vendo un cuadro a cualquiera de los señores que está aquí. ¿Quién emite la factura, la cooperativa o yo como artista? Bueno, es que quien está desarrollando la actividad es la cooperativa.
Entonces, lo que pasa es que por a mí eso no me, yo no me no doy me de alta, porque soy un cooperativista, ¿no? Claro, la tú te das de alta como negocio y me da a mí el rendimiento que fuere por la venta y se queda con una comisión. Exactamente. Entonces, lo que pasa es que la diferencia, a mí no me gusta emplear que se factura la cooperativa porque no es facturar, no es el objetivo. El objetivo es desarrollar la actividad, ¿vale? Porque ya hay... Porque ya hay muchas entidades que lo que hacen es que tú desarrollas, tienes un trabajo y te vas a una empresa para que te facture. Esto no es una empresa para facturar. ¿Ha quedado claro, por ejemplo, que cuando la cooperativa es la que persigue el cobro, tiene que perseguir el cobro? Exactamente. Claro, entonces, claro, la cooperativa es la que desarrolla la actividad y es la que tiene que estar pendiente y la que hace uno de los servicios que ofrece la cooperativa es la gestión de cobro. Creemos que es muy importante para que los artistas... ¿Ha quedado ya claro, ¿no? Pues, no es pecado, pero la gente nos llama a la oficina y dice, mira, que es que tengo que facturarle a un cliente, ¿me podéis hacer la factura? Pues mire usted, ya no. Porque si ya has hecho la actividad, ahora no puedes facturar. Tienes que darte de alta antes de empezar la actividad, porque aquí lo único que está permitido facturar y después de hacer la actividad es lo que, como decía, tú eres pintor y está permitido, o un escultor, las artes plásticas está permitido, ¿vale? Porque tú estás pintando y bueno, no sabes si lo vas a vender o no. En el resto, bueno, el resto también puedes estar haciendo botellas de plástico y tampoco sabes si la vas a vender o no. Bueno, pero se supone que se hace botellas porque tenía un pedido, ¿no? Entonces, aquí en España lo único que está permitido es de hacer el trabajo y después de darte de alta, ¿vale?, para justificar ese trabajo en las artes plásticas. El resto de trabajo, por ejemplo, un diseñador gráfico o una persona que hay que mantiene página web, ¿no?, o un bailarín. Un bailarín, se está actuando, ¿no?, aquí mismo puede actuar un bailarín. ¿Cuándo se tiene que dar de alta? Cuando la sala fundición le dice, oye, preséntame la factura, y entonces de alta me llama a mí, no. Tiene que hacer la actividad, o sea, tú le decimos a la gente, tú tienes un proyecto empresarial, artístico, cultural, te arte en la cooperativa, presentas los presupuestos en la cooperativa, desarrollas toda la actividad de la cooperativa. La ventaja que tiene es que tú actúas hoy y hoy estás de alta. Mañana no estás actuando, no tienes por qué estar de alta. Que tienes ensayo. Hay gente que tiene ingresos elevados, o facturas, pero a mí no me gusta decirlo, pero bueno, hay gente que factura y cobra muchísimo por un bolo, ¿no? Tenemos artistas que por un bolo cobran 6.000 euros, 8.000 euros. Pues le aconsejamos que los ensayos también estén dados de alta, ¿no? Porque tienen ingresos, ¿no? Si tienen, la ventaja que tiene la cooperativa es que es muy flexible. Tú tienes ingresos, puedes estar dado de alta. Que no tienes ingresos, pues no tienes que estar dado de alta, pues no tienes ingresos. Entonces es la mayor flexibilidad que tiene, pero no es para facturar. Entonces, es que yo en todos los sitios donde me invitan lo repito hasta la saciedad, porque después nos llama, hay gente que dice, oye, mira, que es que estuve el otro día en una charla que tú diste y es que tengo que hacer una factura porque le he hecho a un cliente un artículo, no sé, un reportaje de fotos. Pues mire usted, no, cuando empezaste a hacer el reportaje de fotos es cuando tienes que dar de alta, no cuando te pidas la factura. Por eso me gusta repetirlo. Bueno, nos queda muy poquito, apenas 7 minutos. Tengo aquí 3 preguntas. A ver si podemos contestarlas más o menos. No hace falta que lo contestemos todo más o menos. Una de ellas es, nos pregunta acerca de los jóvenes de los barrios de Sevilla, que si son capaces de abrirse camino profesional y estar cambiando, aprovechando las nuevas tecnologías. ¿Cuál es la opinión de alguno de vosotros? Por ejemplo, la tuya, ¿no? Quizá que tiene. Bueno, es que los jóvenes en los barrios de Sevilla hay de mucha variedad, ¿no? Hay desde, supongo, jóvenes que están todo el tiempo en el parque sin hacer mucho y hay jóvenes que se están buscando la vida. Yo entiendo que si cogemos esa clasificación de la realidad que mi perspectiva me dio, me parece que sí, que hay muchos que están en emprendimiento por necesidad, quizás por la cultura o por lo que veníamos arrastrados, y creo que, no porque sea mi reflexión, pero sí que creo que esas herramientas que he comentado, si las podemos trasladar a
a los barrios, y cuando digo barrios no solo digo un solo barrio, porque un barrio aquí es como media ciudad, ¿no? Digo a las calles de los barrios, pues me parece que sí que podría ayudar a muchos jóvenes a estar pensando en otra cosa que pudiera ayudarles a sacar adelante, ¿no? A salir adelante. Bueno, yo creo que hay muchísimos jóvenes que se han apuntado a la cooperativa y que antes estaban trabajando, bueno, en B, ¿no? Como dice que no te gusta que te diga, pero bueno, antes estaban trabajando en B y entonces la verdad que no tenían la seguridad como para ofrecerse a empresas, a lo mejor se lo ofrecían al bar de la esquina o al otro, el que no quería factura, ¿no? Pero no tenían la seguridad de estar desarrollando una actividad. Y ahí hay muchos que se han apuntado a la cooperativa y antes estaban a lo mejor facturando 100 euros, 150 euros al mes, y después de estar 7 u 8 meses en la cooperativa, ahora están facturando 1.500, 1.800 euros. Y la verdad que le ha servido para poder desarrollar la actividad y para tener la seguridad de decir, tengo una empresa. Y además, bueno, que creemos que el tamaño importa, ¿no? Que nos lo dice nuestro gurú del cooperativismo, que es nuestro amigo David Pino, ¿no? Que dice, no sé si lo conoceréis, pero vamos, que es muy conocido, ¿no? Y entonces dice, el tamaño importa, y es verdad, el tamaño importa, ¿no? Entonces, si tú estás en una empresa y está una empresa grande y se puede ser una cooperativa y una cooperativa grande, eso te da mucha seguridad, ¿no? Para poder desarrollar la actividad, ¿no? Y a la hora de ofrecerte. Ahora tengo aquí una pregunta un tanto peliaguda. Pregunta uno de nuestros personas asistentes. Le gustaría conocer el volumen de negocio de cada uno aproximadamente. Bueno, Huerto de Litasal todavía no tiene, y alguno de los otros tiene que se atreva. Yo empiezo, hombre. Pues nosotros, el tamaño importa, eso te lo digo yo. De hecho, es uno de los eslogans que utilizamos. Nosotros ahora mismo estamos vendiendo 1,3 millones de euros, de la cual el 90% viene de Internet. Tenemos una base de datos con 74.000 clientes. El 65% viene de nuestras ventas vienen del extranjero y actualmente estamos vendiendo en 88 países diferentes. Vale, ¿no? Yo aprovecho para preguntarte, ¿cada país tiene unos gustos distintos? ¿Hacéis un catálogo diferente o van cambiando? ¿Tenéis diseños por temporada? A ver, nosotros empezamos con un catálogo físico. El catálogo físico ya su uso es muy residual. Sigue estando, o sea, enviamos unos 30.000 catálogos al año, primavera-verano y el otoño-invierno. Pero bueno, ya queda más para un reducto, sobre todo a gente que le gusta el papel físico, los mayores y demás. Lo demás es todo online. Y como ha dicho Juan Manuel, igual que las cooperativas, igual que las cooperativas son diferentes en los diferentes países, pues el mundo de la moda es diferente y el mundo del calzado es diferente. Entonces hay que estudiar un poco los mercados y ver las tendencias. Hay cosas básicas, ¿no? Y con esto acabo. En España el 90% del calzado que utilizamos es negro, a la hora de vestir y demás, ¿no? Mientras que en Italia, o sea, el 10% es el negro, lo demás es todo marrón o en colorines, ¿no? Son cosas así. Ya dos preguntillas muy breves. Yo quisiera preguntarle a Jesús sobre Huertos de Litasal. Antes te comentaba, porque había leído lo de Alcampo, o sea, ¿cómo vais a comercializar vuestros productos? ¿Qué paso estáis dando en ese sentido? Bueno, como todavía no tenemos una capacidad productiva suficiente como para poder llegar a ese tipo de mercado, pues solamente ahora mismo llevamos una pequeña parte a Merca Sevilla y el resto prácticamente va a fruterías de barrio, que bueno, gracias a Dios todo lo que se cosecha se vende en el mismo día. Creemos que son las bases que hay que sembrar y poquito a poco. En un futuro, puesto que ellos fueron también parte del proyecto primitivo, porque claro, hubo un proyecto primitivo y después el que cogimos nosotros también de secundario, en el que ellos estaban bastante interesados en ese tipo de proyectos, porque además creían que era un proyecto que como comentaba antes, se vende solo, ¿no? Es cultivar setas ecológicas dentro de un casco urbano. Prácticamente estás haciendo ahí un poco de una publicidad de impacto, ¿no? Porque eso llama la atención. No es una seta que venga, aunque venga de La Rioja y con una florecita muy bonita, pero eso impacta. Es una forma, un reclamo que la gente, pues, y ellos están interesados y, bueno, de todas formas siguen en contacto con nosotros a nivel de información de cómo va la producción o cómo vamos y
si Dios cree y todo sigue para adelante, pues sí, podríamos llegar a ser suministradores, no solo de ellos, nos gustaría ser de grandes superficies, pero porque daría pie a la creación, que es, como he dicho antes, la creación de más puestos de trabajo, que es el fin nuestro. Yo no he hecho el volumen. No me entero. ¿Dónde podemos comprar vuestros productos? Pues ahora mismo están en fase de incubación. Si, claro, entonces lleva, como ser vivo que es, pues lleva su proceso de incubación y después de crecimiento. Nosotros las vendemos ahora mismo, se están vendiendo todas vía telefónica, porque son los mismos fruteros y los mismos clientes los que llaman por teléfono, que ya saben prácticamente la fecha en la que está la cosecha y llaman. Y prácticamente se venden todas en el día, que es de agradecer por la confianza que nos están otorgando. El teléfono, pues, ahora te lo doy, es que no me lo sé de memoria. en el tercer tiempo, ¿no? Bueno, volumen, ya... Yo no he dicho el volumen de negocio. ¿Eh? Bueno, si quieres decirlo, dilo, dilo. Yo lo quiero decir, estamos muy orgullosos. Pues nosotros, bueno, el primer año de existencia hemos facturado 2 millones de euros. Entonces, las discusiones que teníamos con nuestros socios europeos, que nos decían que cuando hicimos el primer presupuesto, de que íbamos a facturar 1 millón de euros, y yo les dije que íbamos a facturar 2. Lo que pasa es que como no nos creen, como somos andaluces, volvemos a lo mismo, y se creen que no somos capaces, pues le dijimos que íbamos a facturar 2 y hemos facturado 2 millones. Y bueno, y en el grupo europeo, en el grupo cooperativo en el que estoy, aunque yo soy el presidente del grupo cooperativo, estoy muy orgulloso de ello, hemos facturado más de 14 millones de euros. Lo que pasa es que hay 14 millones de euros repartidos en 3.500 personas. Entonces aquí sí que hay un buen reparto de la riqueza. Bueno, y ya para cerrar, porque ya estamos ya en la hora, me gustaría muy brevemente, por favor, cada uno que me respondiera, y si creéis que Sevilla es una buena cuna para ideas y empresas, y si no, ¿qué pensáis que le falta? De una manera muy breve, por favor. Pues sí. Yo, como buen sevillano, te digo que sí, indiscutiblemente. Que Sevilla tiene igual que tienen muchas ciudades, ¿no? Y no es falta de ganas, sino que yo creo que hay que articular unos mecanismos en el cual facilitar a estas personas que están en un estado latente ahí, pero que tienen una capacidad que sobre todo en los barrios se notan, porque prácticamente lo que, como el ciclo de hoy era prácticamente el tema de los barrios, yo en particular, yo siempre me pongo ejemplo porque no me gusta poner ejemplo de nadie, ¿no? Yo me he criado en Los Pajaritos, y entonces pues Los Pajaritos me he ido al cerro, es decir, que tampoco me he ido a un barrio de élite, ¿no? Prácticamente, bueno, es un barrio que hoy en día sí es un barrio que tiene caché, pero bueno, el Cerro del Águila, todo el mundo, el que tiene la edad mía, sabemos lo que es el Cerro del Águila, que ha sido un arrabás de Sevilla, y que bueno, se fundó a través de las fábricas textil, así que yo digo aquí, pero si miras en los barrios, sí hay. Hay personas que tienen mucha valía, y que yo creo que si se le articulara ese tipo de mecanismos para poder llegar a ello, hay muchos valores ahí que se le pueden sacar a la gente. Te digo, y aparte, bueno, a la gente, y si como principal ejemplo está de que un arrabal de Sevilla vinculado a una industria textil, y esa industria textil vinculada a un barrio que prácticamente lleva ya su calle, y que bueno, que es conocida a nivel mundial como Itasa, la que era Itasa. Y eso fue sacar valores de gente que en aquella época eran analfabetas, pero que tenían un rendimiento y un intelecto que no le hacía falta tener esos conocimientos que te da la cultura, sino era la inteligencia que había, que son los que hay que sacar a flote. Un poco más que decir. Bueno, yo creo que Sevilla es tan buena o tan mala como cualquier otro sitio, la verdad. Yo no soy de aquí de Sevilla, pero llevo ya bastantes años viviendo aquí. Quizás lo que yo veo, no sé si la palabra no es negativo, ¿no? Pero creo que no deberíamos de mirarnos tanto el ombligo, que me parece que es una cosa que ocurre demasiado aquí en esta ciudad. Y creo que es tan buena o tan mala como cualquier otro sitio, siempre que se tenga apertura, que no se piense solo en Sevilla es el centro del mundo, porque no lo es, ¿no?
No estoy de acuerdo. Bueno, eso para la mayoría de los sevillanos sí es el centro de... Bueno, no, espero que nadie se moleste, pero... Yo soy cordobés, pero llevo toda la vida aquí en Sevilla. Me vine a estudiar y ya me quedé aquí en Sevilla y me parece que es una ciudad estupenda y no me iría de Sevilla por nada del mundo, ¿no? Y entonces, si hay que hacer una cooperativa europea, la sede en Sevilla, y si hay que hacer lo que haga falta, la sede en Sevilla, ¿no? Y mis hijos son de aquí, y ellos ya sí son sevillanos, ¿no? Y entonces sí que me parece que es una ciudad estupenda para emprender, ¿no? Y hay muchísima gente emprendedora y muchísima gente que tiene muchas ideas y muy buenas, ¿no? Entonces no nos podemos creer que no somos buenos, que sí lo somos. Yo creo que Sevilla tiene un lastre muy importante de mentalidad, que es ese carácter sevillano y ese carácter andaluz que nos han inculcado y que parece que tenemos que ir un poco al remolque, pero yo creo que, o sea, realmente da igual la geografía o el sitio, lo que importa es la madera, ¿no? El capital humano. Y no nos damos cuenta, pero, o sea, aquí hablamos, cuando alguien quiere hacer algo en Sevilla, vamos a montar un bar, venga, todo el mundo montamos un bar, 2.500, somos la ciudad del mundo con más bares por habitante. Vale, estupendo, ahí está, la mitad van cerrando, van abriendo, pero nosotros, por ejemplo, masaltos.com, oye, una empresa pequeña desde la calle Feria, que vende en todo el mundo y facturamos 1.000.000 de euros. Muchas veces nos quedamos en Sevilla, en la calle Sierpe, no, amplía un poquito, ¿no? Y aquí hay más de uno. En Dos Hermanas hay unos tíos que se les ocurrió vender vaginas enlatadas, que se llaman flashlights, y solo en Sevilla, solo en España venden 2 millones de euros. La cifra de negocios es de 40 millones de euros. Tela, ¿eh? Bueno, aquí está Paco Ortiz, con Extrais, 5 millones de euros en pistas de hielo. Están aquí en Sevilla, ¿eh? Pero es que así hay un montón de empresas, de gente que supongo cuando empezó les dirían que estaban medio zumbadas, que tuvieron que trabajar muchísimo y que de verdad que tienen, no te voy a decir multinacionales, pero casi. O sea, no todos somos Abengoa ni Cruzcampo. Pero bueno, Cruzcampo también empezó vendiendo por las calles, ¿me explico? Pasa que lleva 100 años vendiendo. Entonces, aquí lo que importa es la materia, la devoción y las ganas. Y tan buena es Sevilla, como Córdoba, como Málaga, como Cuenca. O sea, y lo comentábamos un poco antes, Cosentino, que mucha gente no sabe quién es, Cosentino es el dueño de Silestone. Silestone está en un pueblo perdido de la mano de Dios en Almería. Y vende en todo el mundo. Pero es que hay un tío que se llama Ricardo Lop, que tiene una página web que es Aceros de Hispania, que está en un pueblo perdido de Teruel, que en Teruel hace 2 días estaban diciendo que Teruel existe. Y ese tío factura 1.000.000 de euros vendiendo cuchillos por internet. Y no tiene ni idea de internet. Pero tiene la materia y se ha rodeado de los buenos. Entonces, Sevilla es tan buena como las demás para hacer negocios. Y de verdad que madera hay. Muy bien, pues vamos a terminar. Yo le doy las gracias en mi nombre y, por supuesto, en el de Iniciativa Sevilla Abierta, José Manuel, a Jesús, a Antonio, a Fernando. Os animo a que consultéis sus páginas web y les sigáis. Y yo tengo mucha curiosidad el año que viene por ver esos champiñones cómo han terminado. Y bueno, y nada más. Ahora hay el tercer tiempo en la Cafetería Coliseo, que está aquí cerquita, en el que les animo también que continúen y puedan hacerle las preguntas que se ha quedado alguna en el tintero por falta de tiempo. Muchas gracias.